Chaparrito, chaparrito, si te doy a elegir entre este delicioso plato de comida o este botecito lleno de dulces, ¿tú qué elegirías? ¡Dulces! ¡Eso! ¡Yay! ¡Arre! ¡Eso! Chaparrito, chaparrito, oye, si te doy a elegir entre este delicioso plato de comida o este botecito lleno de dulces, ¿tú qué elegirías? ¡Yeah, palitas! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Todos tuyos, chaparro! Chaparrito, chaparrito, oye, si te doy a elegir entre este delicioso plato de comida o esta cajita llena de dulces, ¿tú qué elegirías? Me gustarían mucho los dulces, pero prefiero el plato de comida. ¿Prefieres el plato de comida? Sí. ¿No quieres comer dulces? No, es que mi mamá no me deja. ¿No te deja? Bueno, pues entonces mira, te dejo aquí el plato de comida. ¿Es para ti o para quién es? Para mi mamá. ¿Para tu mami? Oh, ¿y dónde está tu mami? Está trabajando. ¿Trabajando? ¿Y trabaja por aquí cerca? Sí, sí, trabaja cerca. ¿Me llevarías con ella? Sí. ¿Sí? Vamos, si quieres. ¿Para darle el platito? Sí. ¿Qué onda, chaparro? ¿Ya mero llegamos? Sí, ya es aquí la vuelta. A ver, vamos, ándale. Mira, ella es mi mamá. ¿Ella es tu mamá? Sí. Ah, vamos. ¡Mamá, mamá! ¡Ay, Paquito! Ya te estaba esperando. ¿Dónde estabas, mi amor? No te vayas sin avisarme, por favor. Eso no lo hagas, porque aparte ya ahorita nos vamos a ir a la iglesia y no quiero que te ensucies. Es que me dieron esto para ti, porque tú casi nunca comes. Mi amor, ¿pero quién te dio eso? No debes andar aceptando ni agarrando cosas de personas extrañas. Ya te lo he dicho. ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dio, Paquito? Señora, mucho gusto. Mire. Ay, ¿usted quién es? Mire, no se asuste, mi nombre es Pepe, señora. Yo llegué a hacerle un reto a su hijo. Le pedí que me trajera con usted justamente porque lo vi solo allá donde estaba jugando. Y yo le ofrecí o un bote de dulces o este plato de comida. Y me llamó muchísimo la atención que él decidió el plato de comida para usted. Eso fue lo que más me llamó la atención. Ay, sí, pues es una larga y triste historia. La verdad, no sé ni qué decirle. Señora, ¿cuál es su nombre? De lo que ha pasado. Yo soy Lucy. Señora Lucy, mire, mucho gusto. Mi nombre es Pepe. Mucho gusto. ¿Verdad? Mi nombre es Pepe y la verdad es que me conmovió mucho el que haya decidido traerle la comida a usted. No sé si... Ay, muchas gracias. ¿Aquí trabaja usted? Sí, aquí ¿o es de usted la tienda? No, no, yo aquí trabajo, yo aquí barro, limpio, recojo, pues a veces lo que pueda hacer para llevar un taco a la casa, usted sabe. Ok, y sobre todo por él, porque bueno, pues los tratamientos, los gastos, las medicinas, sí. Sí, ve a jugar, Paquito. Si quieres, ve a jugar un ratito, pero no te me vayas muy lejos, hijito, por favor. Sí, porque no te veo y me angustio mucho, ¿ok? Señora, mire, la mera verdad, me encantaría platicar con usted unos 5 o 10 minutitos. Sé que usted está trabajando. ¿A qué hora sale de trabajar, señora? No, no tengo hora a veces. No, no tengo hora. Es hasta que yo acabe o hasta que el patrón diga 8, 9, 10 de la noche a veces. ¿Cree usted que pudiera salirse ahorita conmigo unos 5 o 10 minutitos? A lo mejor sí, porque no está. Déjame avisarle, okay. Porque es muy exigente el patrón. Sí, no, aquí le espero, problemas. Aquí le espero. Ay, ya, me dieron oportunidad. Sí, le dieron ya permiso, les pedí señora que me mandaran, por favor, la comida. Sí, ya la noche ya me hago unos taquitos. Ah, ¿se la va a llevar? Sí, claro, bueno. Para cenar, Paquito y yo. ¿Y usted ya comió algo? Ahorita no, pero al ratito está bien. Ah, no se bueno, preocupe. Señora Lucy, mira. Sí. Le quiero pedir si, como le dije, que pidiera permiso para ver si platicaba conmigo 5 o 10 minutitos. Sí, está bien, claro que sí. No sé si quiera hablarle a sí, Paquito. Sí, Paquito, Paquito. Ay, vente, vamos aquí a acompañar atrás. Tantito. Vamos a acompañar tantito al señor. Sí, vénganse, vamos aquí a la vuelta. Aquí hay unas banquitas. Sí. Vamos. Sí, claro que sí. Señora Lucy, pues le agradezco mucho en verdad el tiempo que me va a brindar, ¿verdad? 5 o 10 minutitos únicamente le voy a quitar. Sé que usted está trabajando y que pues me platicó que usted es todóloga ahí en la tienda. Así es, a veces hago de todo, lavo baños, barro, trapeo. Lo que tenga que hacer, pues para llevar algo de sustento a la casa, ¿verdad? Ok, ok. ¿Y vive muy lejos de aquí? Pues sí, un poco lejos. Tengo que tomar 2, 3 camiones a veces. ¿En serio, señora? ¿Con Paquito? Con Paquito y lloviendo y pues a como esté el clima, ¿verdad? Claro. Y en frío ni se diga, ¿verdad? No, pues cállese. A veces me levanto a las 5 de la mañana para alcanzar a llegar. ¡Caray! ¿Tan temprano? Tan temprano para alcanzar a llegar y que la tienda esté barrida y arreglada y todo acomodado. ¿A qué horas abren la tienda? A las 8 de la mañana. ¿A las 8? Y entonces sí. El trayecto son 2 horas más o menos. Más o menos, porque vengo desde muy lejos y pues el camión a veces no pasa, va lleno, no se paran. Claro. Y más unas cuantas cuadras que tengo que caminar.
Hombre, sí es bastante tiempo, señora, la mera verdad. Oiga, y perdón que le pregunte lo siguiente, pero ¿le va bien ahí en la tienda y gana bien? Pues más o menos, a veces se batalla un poco. A veces hay días no muy buenos, otros días buenos, a veces los clientes pues ayudan o me dejan para un taquito, ¿verdad? Ok, o sea, le dan propina. Sí, claro. Y si yo le preguntara, con toda confianza, señora, contésteme, por favor, un día bueno para usted en propinas, ¿cuánto viene siendo? Pues unos 200 pesos, 190, sí, de perdido para, pues mal para no pasar está. El día, ¿verdad? Mal no está, pero tampoco es mucho. Claro. Peor sería que de verdad nadie dejara, imagínese, ¿le ha tocado a ese tipo de gente? Sí, sí, a veces. Oiga, sí. Señora Lucy, mire, la verdad es que le quiero comentar o preguntar algo también. Hace ratito cuando yo recién la abordé o recién llegué con usted, ya ve que Paquito me llevó con usted, me comentó algo bien clave y me quedó la duda, la incertidumbre. Usted comentó algo referente a un tratamiento. Ay, sí. Sí, pues es algo un poquito pesado, la verdad. Ay, Paquito, ve a jugar tantito, sí, mi rey. Sí, un ratito. No te me vayas lejos, ¿eh? ¿Qué pasó, señora? Fíjate, cuénteme. Que... pues desde que su papá se nos fue, a él le detectaron diabetes. Ah, caray, a ver, sí. ¿Su marido ya no está con nosotros? No, nada más que Paquito piensa que está de viaje, no le he podido decir porque el impacto es más fuerte, entonces no quiero causarle más daño de lo que él ya está sufriendo, ¿sabes cómo? O sea, no es... ha sido muy pesado, la verdad. Y bueno, pues he estado yo sola para él, realmente, entonces ¿Tiene más hijos, señora, usted? No, ahorita la verdad nada más me quedé con él, pero pues él vale por varios, porque los tratamientos, los insumos de sus medicinas son costosos y a veces pues ni el seguro nos da abasto. Ok, señora, ¿y qué tipo de medicamentos es el que necesita? Pues mira, él necesita sus insulinas y necesita ¡Mamá, jeringas. ¡Mamá! Ay, ¿qué pasa? Estoy hablando con las personas. El barquito, por favor, llévame. Mucho, mi rey, pero pues ahorita no se puede. Chaparro, ¿te gusta mucho el barquito? Sí. ¿Te quieres subir? Sí. Bueno, mira, yo te voy a invitar al barquito, pero más al ratito, ¿te parece? Sí, ahorita, a ver si pasa otro en un ratito. Porque más. Porque estos ahorita ya van llenos y para poderse subir, acuérdate que hay que caminar hasta donde está el embarcadero y está un poco lejos, pero al rato vamos, ¿te parece? Sí, yo te invito. Jugar, Paquito, ¿sí? Ok. Ah, qué bonito, señora Lucy. Entonces, a ver, pues Paquito, mira, Paquito tiene ese mal, sí, del azúcar, de la diabetes. Su páncreas, me dijeron los doctores que no funciona. No funciona, entonces él se tiene que estar inyectando insulina y ¿cómo pues cree? Imagínate, es bien doloroso verlo, cómo se pica todos los días. ¿Él solito? Bueno, a veces yo le ayudo, tengo que enseñarle, ¿verdad? Pero no es fácil porque pues a veces en el seguro no están las insulinas ni los insumos que él requiere. Y luego se me puede poner mal y siempre quiere dulces y yo no puedo estar al pendiente porque pues tengo que estar trabajando, o sea, ¿cómo le hago? Ahora entiendo todo, señora. Y son jeringas, es alcohol, es el algodón, son demasiadas cosas y pues sola no puedo, señora, realmente. Y es un niño tan bueno, o sea, él no merecía que le pasara esto, ¿sabes no, cómo? Yo sé o sea, que no, es... como que por qué a él le vino a pasar esto, o sea, él no debió de haber pasado por esto, no se lo merece mi hijo. Señora, mire, todo pasa por algo, créame, todo, absolutamente todo pasa por algo, y le voy a decir algo. La diabetes, pues dicen, ¿no? Es una enfermedad silenciosa, a veces estamos bien, a veces estamos mal, yo al niño lo veo perfectamente. ¿Cuánto más o menos es lo que usted gasta en medicamentos, en tratamientos, señora? Ay, pues no sé, a veces ni saco la cuenta, a veces son entre 5 o 6 mil pesos y no sabes ni, a veces no sé ni de dónde lo saco, a veces pues es que, no señora... sé, Dios es tan grande y misericordioso que,
Que bueno, no sabría decirte, pero es muy complicado a veces y yo prefiero que a él no le falte nada, que él tenga sus alimentos, porque también me dicen los doctores que de eso depende mucho. Claro. Entonces yo prefiero mejor que él coma, que él esté bien, para que tenga fuerzas para la escuela, para que pueda ser un niño normal, ¿verdad? Claro, señora, digo, a ojos de todos se ve normal. Pero pues lamentablemente está con esa enfermedad, pero no se preocupe, usted es una mamá guerrera, ¿sabía usted? Usted es una mamá guerrera, usted échale muchas ganas y yo le voy a ayudar, gracias. ¿Sabe cómo? Le voy a echar la mano, pero me gustaría seguir platicando en otra parte, ya que aquí pues hay mucha gente, ya está pasando, claro, ya es la hora de salida de las escuelas y se va a venir toda la gente, entonces... Quiero ver si nos podemos mover de lugar para seguir platicando. Sí, usted si dígame, joven, con mucho gusto, porque al yo cabo, necesito permiso, la ayuda. Claro que sí, joven, y yo necesito mucho la ayuda, de veras. Y a veces pienso que Dios manda buenas personas, ¿verdad? Siempre. Este niño es muy bueno, él siempre reza y dice, mamá, yo le pido a Dios que me mande a alguien que nos ayude y que te ayude a ti, dice. Claro, y mire... Ya ve el hoy corazón de es el día y mire otro barquito como el que le gusta mucho a Paquito. Ay, Paquito. Otra vez, se paró y miren, le está diciendo. Ay, adiós. Vamos ahorita, Paquito, ahorita vamos, hijo. ¿Te gustan mucho, Paquito, entonces? Sí. ¿Te quisiera subir? Al rato vamos, tú no te agüites, al rato vamos a ir al barquito. Señora, véngase, vámonos. Al cabo permiso ya le dieron. Pues sí. Usted, despreocúpese. Sí, no me va a entretener mucho, no, porque no. Dejé mi comida allá no y también yo tengo hambre. Y si se enfría, le compro otra, no bueno, pasa nada. Ándele, ¿okay? Pues, claro véngase, que vámonos, sí. Véngase, vámonos. Señora, cuénteme un poquito cómo se siente ahorita ya. Pues ¿qué? Fíjate que más aliviada, sí, más tranquila, porque creo que Dios siempre manda muy buenas personas en el camino. Pues digo, he buscado mucho apoyo, pero no hay. La verdad es muy difícil. Exactamente. ¿Y tú qué onda, Paquito? ¿Te sientes bien? Sí, todo bien. A ver, cuéntame algo, Paquito, por favor. Cuando tú te sientes mal así de repente, ¿qué sientes? Siento como que me dan ganas de expresarme, pero no puedo porque no quiero hacer sentir mal a mi mamá y me da mucho sueño. ¿Te da mucho sueño? Sí. ¿Mucho cansancio? Sí. ¿En es que serio? A veces te sientes muy mareado también, ¿verdad? ¿Mareado también? Sí. Le duele mucho su cabeza a veces, y pues bueno, y ahorita estamos echándole muchas ganas también porque, pues ya pronto va a ser su primera comunión y él tiene que sentirse muy bien, tiene que estar muy bien de su azúcar, echarle muchas ganas a todo, y pues yo también en el trabajo ando buscando también otro trabajo, a lo mejor pues lavarle ropa a algunas vecinas, plancharles, lo que pueda para sacar más, ¿verdad? ¿Usted le gustaría tener un trabajo más estable, señora? Ay, pues sí, claro que sí. ¿Sí? Claro, claro. ¿Y qué estaría dispuesta a hacer para conseguir pues, ya un trabajo? Lo o sea, vaya, sea, ¿en lo qué le gustaría sea, trabajar? Aprender en algo de oficina, ayudante general, pues secretaria, recepcionista, lo que sea. Lo que sea. Okay, okay. Sí, no tengo muchos estudios, pero bueno, pues... Uno aprende, ¿verdad? Se me adelantó poquito. Me llamó mucho la atención lo que dijo de Paquito, que está a punto de hacer la primera comunión. ¿Cuánto falta para esa primera comunión? Pues faltan como 2 meses y medio, más o menos. 2 meses y medio. Ya ni sé la fecha. ¿Y ya tiene la ropita? ¿Ya tiene todo? No, no tengo nada. Pues ando juntando que el trajecito, que la vela, que la Biblia, los zapatos, para que se vea bien guapo mi hijo. Claro. Porque es algo bien... Bien bonito para él y pues claro. Todas las noches le pedimos tanto a Dios, de veras, que no nos desampare, que nos ayude, que lo ayude a él a que se sienta muy bien, por eso va su catecismo, no falla, mijo, no falla, siempre mire, está ahí. Le voy a decir algo, señora, ahora nos brincamos a donde usted me dijo que quería trabajar. Le voy a contar algo, yo tengo unos muy buenos amigos, tienen varias empresas, si usted está dispuesta yo puedo hablar con ellos... Para que usted le ofrezcan un puesto muy bueno, siempre y cuando usted esté dispuesta a trabajar. Claro que sí. Usted está dispuesta a salirse de esa tiendita para ahora sí tener un trabajo ya de oficina. Ay, a lo mejor ser la mano derecha de alguien. Usted dígales y todo. Al cabo que mi hijo me ayuda porque él es muy bien portado, es muy buen muchacho. Se ve que Paquito. Muy buen niño. Muchas gracias. Y ahora, regresando a lo de la primera comunión, entonces es ropa,
que si pues la vela. Es todo, oiga, la Biblia, ¿qué más te han pedido la iglesia, hijito? ¿No te acuerdas qué les ha dicho el padre? Hay que dar una cooperación en la iglesia. ¿Y ya la dio? No, pues no le he dado, y hablé con el padre y le dije que me aguantara tantito, ¿verdad? A ver si me iba bien con las propinas, pues para poder ayudar, ¿quieres, ¿verdad? ¿Quieres ser mi padrino? Ay, hijito, no, espérate, espérate tantito. ¿Cómo crees? Porque apenas lo estamos conociendo. ¿Quieres que sea tu padrino? Ay, ¿cómo ¿seguro? Cree. ¡Claro! Pues si usted quiere, yo puedo ser su padrino. Ay, Dios. Pero tenemos que estrechar la mano para cerrar el trato. Trato de caballeros. ¿Y cómo le vamos a hacer para pagarle todo lo que ha hecho por nosotros? Mire, no, si apenas lo acabamos de conocer, hombre, señora, no lo se conocemos. Usted no se preocupe, mire. Oiga, y esto no es una broma. No es una broma lo que está sucediendo, esto es totalmente real. Yo me dedico a hacer experimentos sociales. A eso me dedico, señor. Hago retos. Y después a la persona indicada, a la que yo considero y que me contesten de buen corazón. Ay, es que mi hijo es bien bueno, usted no sabe, él es... Él tiene un corazón muy grande, la verdad. Por eso, señora. Es muy buen niño. Por eso mismo. Es un angelito él, de verdad. Yo soy muy bendecida de tenerlo. Y por eso quiero que él esté bien. Porque yo no quiero que a él le pase nada, ¿verdad? Y para eso le quiero entregar esto. Que venía en el plato de comida. ¿Se acuerda que traemos ahí? Sí, mire, claro. Voltéelo, por favor, y dése cuenta de qué dice. ¿Qué es esto, oiga? ¿Qué dice? Pues dice 20 y 3 ceros, 20 mil. 20 mil pesos fue lo que se ganó Paquito. Ay, mi hijo. Nada más, le voy a decir por qué. Por haber aceptado ese plato de comida y que haya sido para usted. Ay, mi tuvo un cielo. un corazón enorme. Ay, tan hermoso, mi niño. Que se le sale de ese pecho tan pequeño y mire, es para usted, señor. Ay, ¿cómo cree? ¿De verdad? Sí, de verdad. Ay, Dios de mi vida, es en serio. Es para que compre lo que necesita. La ropa, le dije que yo iba a ser su padrino y se lo estoy cumpliendo, señora. No, pues es que no cabe duda que los milagros existen, de verdad. No lo puedo creer esto que está pasando. Yo creo que esto es una respuesta de muchas oraciones, señor. ¿Y cómo te pagamos? ¿Cómo te pagamos, Dios mío, esto que estamos recibiendo? Porque, pues es que ni siquiera lo conozco, la verdad. O sea, ¿sabe cómo va a pagar esto, señora? Esto es demasiado, oiga, es como que para compartir con alguien que también lo necesite, no sabría decirle. Señora, es para usted y para Paquito. Ay, es para ustedes dos, gracias, créame, señor. Que yo lo hago de buen corazón. Y tú te lo ganaste, Paquito, felicidades. Ay, oiga, por tener ese gran corazón. Un abrazo. Hasta dos, señora, claro. Ay, no, hombre. Gracias. Hasta dos. Créame que esto es para usted, para Paquito. Vente, chaparro. No, hombre. De verdad que yo muy contento de haberlos conocido. Y por favor, ese dinero, te dije que iba a ser yo tu padrino. Entonces es para esa primera comunión. Y quiero que todo salga, pero perfecto. Ay, muchas gracias. Señora Lucy, ahorita voy a hacer la llamada. Voy a hacer la llamada con uno de los buenos amigos que tengo. No. Y usted pues prácticamente ya cuando guste ir a renunciar el trabajo ya lo Ay, tiene. Oiga, sí, porque ya estoy muy cansada, de veras, ya era mucho para mí tomar 2-3 camiones y la lluvia y el clima. No, hombre, ahora hasta pa' carro va a tener, señora, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Y pues, ¿vamos a comer o qué? Yo los invito. Sí, sí. ¿Qué se les antoja? Mucha hambre, pues lo que quieras. Porque ese plato ya está frío. Ese plato que le di hace rato ya está frío. Unas hamburguesas, Paquito. A Paquito le encantan las hamburguesas, ¿no? ¿En serio? Con papas, sí. Uf, no, hombre, luego yo soy especial para las hamburguesas. Bueno, entonces llévenos. Pues vámonos, vénganse, okay. Porque aparte traen bastante dinero. Vámonos. Oye, no, hombre, bien padre.